verano se asocia a la playa, a la montaña, a las vacaciones y, desgraciadamente, también a los incendios. Como cada año, el dispositivo antiincendios de la Consellería de Gobernación se pone en marcha para evitar que la comunidad pierda su masa forestal. Estos dispositivos permitieron cerrar el año 2008 con unos datos excepcionales respecto a las hectáreas quemadas. Que los resultados sobre incendios forestales del año 2008 pues nos sirven pues para seguir trabajando con mayor acicate si cabe. Fue una campaña extraordinaria, la mejor de la historia, con solo 741 hectáreas quemadas. Creo que esos datos no son unos datos para la autosatisfacción, sino para seguir por la línea. Yo, más que las hectáreas quemadas del 2008, lo que destacaría es que de los más de 350 incendios que hubieron en el año 2008, que el 80% fueron de una hectárea o de menos de una hectárea. Yo creo que eso es lo importante, porque demuestra el nivel de efectividad, el nivel de rapidez a la hora de atacar un incendio y que este no se convierta con un incendio importante o notable. Y para llegar a estos datos tan positivos, la Generalitat cuenta con el trabajo del 112, el número en el que se reciben las llamadas de emergencias de cualquier ciudadano que se encuentra en la Comunidad Valenciana. El 112 es un servicio universal decretado por Europa que es accesible tanto a través de la telefonía fija como de la telefonía móvil, como de cabinas públicas. El ciudadano, desde cualquier sitio y manera gratuita, de forma gratuita, puede acceder al teléfono 112 y marcando esa llamada en el 112 en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, esa llamada se encamina a este centro de emergencias de la Liana. Cada llamada realizada al 112 será atendida por un operador que está entrenado para extraer la mayor cantidad de información que le servirá para coordinar a los medios. Así, el 112 dará aviso a los servicios de emergencia que han de actuar colaborando en la coordinación e intentando conseguir la respuesta más eficaz ante cada incidencia. A partir de ese momento, de esa llamada telefónica, el operador u operadora está entrenado para poder extraer la máxima información posible del llamante en relación al incidente que está sucediendo. Este personal está entrenado porque, lógicamente, la gente que llama al 112 no se encuentra nunca en el mejor momento de su vida, sino se encuentra en situaciones complicadas. Y a veces esa tensión hace que la información no sea fácil de extraer, ni que la objetividad del ciudadano o de la ciudadana cuando llama sea la que toca. Los equipos que acuden después de divisar un posible incendio actúan compenetrados para conseguir un trabajo eficaz. Cuando un incidente es gestionado por varios servicios operativos, la finalización se obtiene cuando todos y cada uno de los servicios ha dado por terminada su actuación. La Generalitat, la Consellería de Gobernación, en este centro de coordinación de emergencia en el que estamos aquí en La Eliana, además de tener el teléfono 112 Comunidad Valenciana, al que los ciudadanos acceden a todos los servicios de intervención, porque todas las emergencias podemos estar hablando de que no solo necesitamos bomberos o brigadas de emergencia, sino necesitamos también sanitarios, guardia civil, etc. Todos los servicios están integrados en este sistema de gestión de emergencias de 112 Comunidad Valenciana. Además, tenemos en la sala pareja, la sala de atención de llamadas, la sala de mando y control, que es desde donde se coordinan todos los incidentes en los que ya interviene más de un servicio de intervención y que pueden ser más graves. En ese sentido, pues a través de las nuevas tecnologías y todos los organismos integrados, pues telemáticamente todo el mundo va diciendo qué es lo que está haciendo en la resolución de la emergencia. También diariamente todas las situaciones de preemergencia o declaraciones de emergencia y tal se envía a todos los ayuntamientos y todos los servicios integrados, de manera que todo el mundo sabemos en qué situación de preemergencia nos encontramos cada día. Cuando un ciudadano llama al teléfono 112 desde cualquier lugar de la Comunidad Valenciana, la llamada es encaminada al Centro de Coordinación de Emergencias Autonómico de la Generalitat, situado en la localidad de Leliana. El 112 recaba la mejor información posible de las llamadas que reciben. Para ello, se centran en reunir datos sobre tres aspectos. Es muy importante, cuando recibimos una llamada, conocer tres aspectos, y es el dónde,
el qué y el cómo, es decir, dónde está pasando, qué está pasando y cómo está pasando lo que está pasando. Ese dónde no necesariamente nos lo tiene que aportar el llamante. Nosotros tenemos capacidad de posicionar la llamada telefónica, tanto sea de telefonía fija como de telefonía móvil. Es más, antes de descolgar la llamada, nosotros ya estamos viendo desde dónde llega esa llamada. Ese dónde ya nos lo da la propia llamada. En cualquier caso, hay que corroborarlo con el llamante. La segunda cosa que nos interesa es qué está pasando. Evidentemente, porque hemos de tipificar ese incidente y saber quién es el organismo competente que hay que alertar para que resuelva ese incidente. Y en tercer lugar, el cómo, es decir, cómo está sucediendo un incidente. Los incidentes son dinámicos en el tiempo. Lo que puede empezar siendo una colisión de coches puede agravarse con un incendio, puede estar que sea un camión de mercancías peligrosas, es decir, los incidentes son dinámicos y ese cómo va pasando es otro aspecto. Con el dónde se fija la localización y se puede buscar un cuerpo competente concreto como los bomberos o los policías. Todos los cuerpos trabajan conjuntamente y son transparentes entre sí. Podemos coordinarnos desde aquí, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, a través de lo que se conoce como el CECOPI, que es el Centro de Coordinación Operativa Integrado, en el que estamos un representante de cada una de las administraciones que estamos interviniendo en la resolución de esa emergencia y que sería pues como el organismo de mando por encima de todo, donde se tomarían decisiones importantes, pero luego en el terreno también se constituye lo que se conoce como los puestos de mando avanzado, que es donde un director de la emergencia, que generalmente suele recaer sobre el mando de bomberos, es el que dirige en el terreno todas las actuaciones de todas las unidades de intervención, ya sean de seguridad, sanitarias, de bomberos, de brigadas, etc. Y todos estos dispositivos se van renovando y aumentando cada año gracias al esfuerzo de la Consellería de Gobernación. Este año la Generalitat ha destinado más de 110 millones de euros a la lucha contra los incendios forestales, casi un 6% más de lo que se destinó en 2008. En el anterior hemos aumentado casi en un 6% lo que son los presupuestos destinados a la prevención y extinción de incendios, concretamente 110 millones de euros para la campaña de este año, y por tanto yo creo que, como digo siempre, no dejar nada a la improvisación, aumentar los recursos presupuestarios, materiales y humanos para concienciar más a todos los ciudadanos de que tienen que utilizar y tienen que disfrutar de todos los montes y de todas nuestras masas forestales, pero con la prudencia, con la responsabilidad y haciendo caso, en todo momento, de las recomendaciones que se hacen desde el Centro de Coordinación de Emergencias, sobre todo cuando se decretan preemergencias o emergencias por incendios forestales. Ese constante trabajo de renovación de la plantilla ha permitido que este año más de 12.000 efectivos trabajen en la prevención y extinción de incendios. La principal novedad han sido las cámaras de infrarrojos con las que han sido equipados los aviones. Para la campaña de este verano, la Generalitat ha establecido un dispositivo de 74 brigadas de emergencia, 47 autobombas forestales y 23 medios aéreos. La filosofía y lo que es el plan de prevención de incendios para este año ha sido el de no bajar la guardia, el de no bajar la intensidad de trabajo, el de no bajar la tensión de todos los profesionales de emergencias de la Generalitat. Van a ser 12.000 efectivos los que van a estar a lo ancho y largo de nuestro territorio, con alrededor de 1.000 vehículos de todo tipo, 23 medios aéreos, 10 helicópteros, 13 aviones, con nuevas aportaciones tecnológicas, como por ejemplo cámaras de infrarrojos que irán en los air tractors de vigilancia para tener primero una visión en tiempo real y en vivo de los incendios y también para las labores de vigilancia que realizan aérea. Y el punto de unión de todos estos equipos es el 112. Desde allí se coordinan las operaciones. El número de personas que atiende diariamente la plataforma operativa varía en función del volumen de llamadas esperadas según el día que se trate. El 112 no mueve recursos, alerta servicios. Es decir, nosotros cuando recibimos decimos qué servicio es el competente, se le pasa esa información y a partir de tener esa información, el servicio correspondiente en el ejercicio
de sus competencias, de sus funciones, es quien toma la decisión del recurso que tiene que movilizar. Y nosotros, el 112 no excluye a ningún servicio, sino lo único que hace es una puerta de entrada al ciudadano y una herramienta de coordinación de los servicios. Desde la Consellería se decretan unos niveles de emergencia que sirven para que tanto los ciudadanos como los profesionales estén alerta de los riesgos que ocasionan ciertas acciones. Las preemergencias las podemos declarar bien por incendios forestales o bien por algún tipo de riesgo meteorológico, ya puede ser nieve, lluvia, temporal marítimo, etc. En el caso de los incendios forestales, pues que estamos ahora mismo en la época del año de mayor riesgo de incendios forestales, cuando hablamos de preemergencias podemos hablar de preemergencia 1, que es un riesgo bajo, de preemergencia 2, que es un riesgo medio, y de medio alto, y de preemergencia 3, que es un riesgo extremo. Hoy, por ejemplo, estamos en un nivel de preemergencia 2, que sería un riesgo alto, y implica pues que hay que ir con muchísima más precaución y que pues tenemos que estar todos los organismos implicados en la resolución de la emergencia bastante más alerta que en un nivel de preemergencia 1, por ejemplo. Los factores que marcan estos niveles de preemergencia son principalmente climatológicos. Este año la Consellería de Gobernación ha confirmado que en cuanto se decrete el nivel 2 o 3 de preemergencia, los tres aviones semipesados realizarán rutas de vigilancia aérea por la comunidad. Durante todo el año atendemos todo con la misma atención. Eso es una máxima nuestra, porque evidentemente es verdad que los incendios forestales tienen una mayor incidencia en el verano, pero ya está comprobado que tenemos incendios en la Comunidad Valenciana a lo largo de todo el año. Con lo cual, la preparación de los servicios, la prevención y la estructura de este centro preparada para mitigar las consecuencias de los incendios en una rápida actuación está presente durante todo el año. Evidentemente, cuando llega el verano hay una mayor incidencia, entonces también se refuerzan más lo que son los recursos y efectivos que la Generalitat Valenciana pone a disposición de los ciudadanos, sobre todo en una idea muy importante, y es la actuación inmediata. Es decir, un incendio tiene una serie de aspectos que lo hacen que podamos dejarlo en conato, y el primero de esos aspectos es la rápida detección, primer aspecto. Segundo aspecto, la rápida movilización. Hasta ahora, la principal causa de los incendios forestales ha sido el factor humano. Las basuras, los fuegos innecesarios y los descuidos provocan que en unas condiciones concretas se pueda producir un gran fuego. Lo que tienen que saber es que diariamente hay muchos incendios. Y sobre todo hay incendios, la causa principal de incendio es el origen humano. No necesariamente el intencionado, básicamente la negligencia. Es decir, la gente que se confía que no va a pasar nada y luego pasa, ¿no? Entonces, hemos de ser conscientes. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo. Tuvimos en el año 2007 el incendio de Les Useres. Les Useres al final fueron miles de hectáreas, ¿vale? Esas miles de hectáreas se iniciaron en una chispa, ¿eh? Una chispa de una sierra que estaba cortando un tornillo, y esa chispa se convirtieron en miles de hectáreas. Aunque los datos del año 2008 son muy positivos, las condiciones climatológicas de los últimos meses han provocado que las unidades estén alerta. En esta campaña de verano, la Consellería ha incluido unos cursos de formación para alcaldes y concejales, a través de los cuales han conocido los planes y protocolos de actuación y la coordinación entre las administraciones. Las condiciones climatológicas han obligado a alargar este año los meses en los que están prohibidos hacer cualquier tipo de fuego. La Generalitat ha alcanzado un acuerdo con los agricultores para ampliar el periodo de prohibición de quemas agrícolas. Este año la prohibición se amplía hasta el 15 de octubre. Este año una de las iniciativas que vamos a tomar de cara pues, a intentar minimizar y prevenir más los incendios forestales derivados pues, de quemas que puedan descontrolarse ha sido prorrogar el periodo de quemas. Generalmente por ley las quemas están prohibidas desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Este año tenemos intención de alargarlo hasta el 15 de octubre, pero también hay un periodo que es en Semana Santa y Pascua en el que también están prohibidas todo este tipo de quemas y fuegos en las zonas forestales. Aunque mucha gente tiene la sensación de que los incendios forestales solo se producen en verano, lo cierto es que una gran parte de ellos surgen a lo largo del año.
El 46% de los incendios forestales que tuvieron lugar durante el mes de mayo fueron por negligencias. Durante todo el año atendemos todo con la misma atención. Eso es una máxima nuestra, porque evidentemente es verdad que los incendios forestales tienen una mayor incidencia en el verano, pero ya está comprobado que tenemos incendios en la Comunidad Valenciana a lo largo de todo el año. Con lo cual, la preparación de los servicios, la prevención y la estructura de este centro preparada para mitigar las consecuencias de los incendios en una rápida actuación está presente durante todo el año. Evidentemente, cuando llega el verano hay una mayor incidencia, entonces también se refuerzan más lo que son los recursos y efectivos que la Generalitat Valenciana pone a disposición de los ciudadanos, sobre todo en una idea muy importante, y es la actuación inmediata. Es decir, un incendio tiene una serie de aspectos que lo hacen que podamos dejarlo en conato, y el primero de esos aspectos es la rápida detección, primer aspecto. Segundo aspecto, la rápida movilización. Para evitar fuegos en las zonas forestales basta conseguir unas normas muy básicas: no arrojar fósforos ni colillas en el monte y no encender fuego para cocinar fuera de los lugares diseñados para ello. En los últimos meses, las condiciones climatológicas han provocado los incendios más graves de este año. Por eso también hacemos un dispositivo y un plan especial también para Semana Santa y Pascua, que es donde más gente también acude a nuestros masas forestales y a nuestras áreas recreativas medioambientales, y en ese sentido el dispositivo es durante todo el año, que evidentemente establecemos al 100% en las épocas de mayor riesgo, como es evidentemente en la que estamos ahora en pleno verano. La Comunidad Valenciana es una comunidad turística, por eso desde los cuerpos de prevención y extinción se preocupan de que cualquier llamada al 112 pueda ser atendida. Ser una comunidad turística nos obliga, o nosotros damos un servicio de atención telefónica, lógicamente en las dos lenguas oficiales, castellano-valenciano, y también permanentemente con presencia aquí de personas que hablan francés, inglés y alemán, y con teletraducción en otros idiomas, como puede ser árabe, ruso, otros idiomas que también puntualmente, pues cuando hay algún evento concreto en la Comunidad Valenciana, campeonato de motos pues en Cheste, pues damos italiano porque hay un público italiano importante, pues que está presente. Cuando la venida del Papa, pues tuvimos polaco esos días, ¿no? Porque se pensaba que iba a venir una población importante, pues, de Polonia. Es decir, no deja de ser un servicio público, que la idea es ese servicio público adaptarlo a las necesidades que la sociedad pide. Dependiendo del estado de emergencia en el que se encuentre la comunidad, las brigadas forestales patrullan una zona concreta para evitar que se produzcan grandes incendios. Las brigadas de emergencia de la Generalitat, en función del nivel de preemergencia en el que nos encontremos, realizan un tipo de actividades u otra. Por ejemplo, en preemergencia 1 realizan su formación, su ejercicio físico, sus prácticas, sus rutas de vigilancia. Tienen planificadas unas actividades diarias que van cumpliendo y se van moviendo por todos los sitios de la zona que tengan asignada. En preemergencia 2, algunas de esas actividades se reducen para tenerlas con mayor disponibilidad para atender cualquier tipo de emergencia. Y en preemergencia 3, fundamentalmente, hacen vigilancia estática desde puntos perfectamente estudiados, desde donde tienen una visibilidad y además también una rápida reacción. Independientemente de la actividad de las brigadas, también afecta el nivel de preemergencia a la actividad de los medios aéreos de la Generalitat. Los aviones y helicópteros en preemergencia 2 y 3, ahora en temporada de máximo riesgo, realizan rutas de vigilancia por las 6 zonas que tenemos delimitadas en la Comunidad Valenciana. Sin duda alguna, la mejor manera de luchar contra el fuego es evitar que se produzcan los incendios y, en caso de que surgiera, intentar controlarlo lo antes posible. Para eso es imprescindible la participación ciudadana y el 112, un servicio que cumple 10 años de vida. El teléfono 112. El 112, como todo, pues empezó con cierto desconocimiento de la ciudadanía. Al cabo de 10 años, el conocimiento, entendemos que es un conocimiento muy válido. Acabamos el año 2008 en 4.800.000 llamadas, lo cual es un ratio de una llamada por habitante año, lo que se supone que
se considera como una madurez del servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues este año, a lo largo de todo este tiempo de los 10 años, hemos atendido 36 millones pues, de llamadas. Eso viene a decir un poco el grado de penetración que ha tenido pues, en la sociedad. Sí, evidentemente, el 112 ha crecido mucho, es una herramienta, la gente lo sabe. Lo sabe, tanto lo sabe que con la extensión de la telefonía móvil, por ejemplo, un accidente de tráfico en una autopista puede suponer perfectamente 30 o 40 llamadas de gente que ha ido pasando y que lo va contando. En sus primeros 10 años de vida, el 112 ha recibido 36 millones de llamadas, de las que el 30% fueron para pedir información, el 24% para incidentes sanitarios y el 4% estaban relacionadas con el fuego. Yo creo que estamos en el décimo aniversario del 112, son más de 36 millones de llamadas de lo que hemos recibido, con lo cual deben estar ya consolidados sobre 4 millones y medio de llamadas año en los últimos años, lo cual significa que el 112 se ha convertido en la verdadera puerta de entrada a las emergencias para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad, y es básico que ante cualquier conato de incendio hagan la llamada al 112 para que así en cuestión de segundos salga el despacho automático y precisamente sigamos por la línea de atajar cuanto antes y de manera más rápida cualquier conato de incendio. Todos los incendios que atacamos de manera rápida se quedan en unos incendios pequeños y por tanto el número de hectáreas quemadas pues no crece, ¿no? En ese sentido es básico la participación en la concienciación ciudadana. Los incendios son un problema al que nos enfrentamos todos los ciudadanos de la comunidad. El 32% de los incendios de 2008 se debieron a imprudencias. Por eso, entre todos podemos evitar que se produzcan incendios forestales siendo respetuosos con nuestro entorno, evitando actuaciones que puedan provocar un incendio y, sobre todo, avisando al teléfono 112.